Queridos hermanos y hermanas, que tengan todos un muy buen domingo. Hoy la Iglesia celebra el bautismo del Señor y con él, con esta celebración litúrgica, con esta fiesta, que recuerda el momento en que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan, termina el tiempo de Navidad y empezamos de nuevo el tiempo ordinario hasta que en la mitad de febrero iniciemos con el día miércoles de ceniza, el tiempo de Cuaresma. El bautismo del Señor es un momento privilegiado de la vida del Señor Jesucristo que nos quiere manifestar a todos nosotros, no por una necesidad que él haya tenido, sino que por una especie de solidaridad redentora, que todos nosotros debemos recibir el bautismo para poder vivir en la amistad con Dios. Es uno de los siete sacramentos que estableció el Señor Jesús y es el sacramento que nos inicia a la vida cristiana y, por así decirlo, la segunda tabla de salvación, como alguna vez se la ha llamado la Iglesia, después de el Arca de Noé. El bautismo, todos sabemos, se hace por el agua y mediante él recibimos dones maravillosos que quizá nosotros no nos imaginamos. Por eso, querido hermano, repasemos brevemente qué significa hoy día en nuestra fe católica el bautismo. Su eficacia proviene de la pasión del Señor. Jesucristo, al morir en la cruz, nos ganó la posibilidad de vivir en la amistad con el Padre, en la plena comunión con el Padre a través de la gracia. Y su difusión, ¿por qué el bautismo es tan importante en la vida de la Iglesia? Es porque el mismo Señor Jesús lo mandó, ir por todo el mundo y bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué efectos produce en nosotros el bautismo, en un niño que se bautiza, en un pequeño guagua que se bautiza o en una persona mayor? Uno fundamental y esencial, que es borra el pecado original que todos recibimos junto con el nacimiento. Hay pecado que uno comete y hay pecado que uno recibe, parte de la naturaleza humana. El pecado original que cometió nuestro primer padre Adán y Eva quedó inscrito en la naturaleza del ser humano y, por lo tanto, al transmitirse por la generación humana la vida de un ser a otro, se transmite esa naturaleza como es. Y esa naturaleza lleva implícita el pecado original, es decir, una inclinación al mal, consecuencia del pecado de los primeros padres. El bautismo borra el pecado original. El bautismo nos abre a la gracia santificante y a las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad que son infundidas en el alma. Quizás todo esto no lo veas, en una guagua no se nota, pero el Espíritu Santo empieza a actuar y empieza a mover esa alma hacia Él y empieza a tener una forma que implica la cercanía de Dios. El bautismo nos hace miembros de la Iglesia, miembros plenos de la Iglesia en el sentido de que ya somos ahí herederos de Jesucristo y recibimos los dones de la Iglesia, los dones de la gracia, los dones de la fe. El bautismo imprime en el corazón y en la mente del cristiano un carácter. No todos los sacramentos imprimen carácter, pero el bautismo sí, quedamos marcados para siempre. Por eso que es un sacramento que no se reitera, y el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Queridos hermanos, después de ver esta real manifestación del amor de Dios a nosotros en el bautismo, ¿por qué razón demoramos el bautismo de nuestros hijos? ¿Por qué razón o por cuestiones humanas algunas veces decimos no, que tenemos que esperar, que haya mejor tiempo, que vengan unos padrinos, que no tenemos medios para hacer una fiesta, y privamos a nuestros niños y algunas veces a nuestros adolescentes de un momento tan importante como es la plena comunión con Dios? Te pido que medites en tu propio bautismo. Recuerda que antiguamente el mismo día que uno nacía era bautizado. Hoy estamos dejando pasar meses algunas veces antes de bautizar a los niños. Y algunas veces incluso hay papás y mamás que no los bautizan. El hecho de que uno no tenga una situación matrimonial, por así decirlo, casado por la Iglesia, no es razón para no bautizar un hijo. El hecho de que una niña, una mujer tenga un hijo y no haya contraído matrimonio ni civil ni religioso con el papá, no es razón para dejar de bautizar un hijo. Eso lo sabemos en la Iglesia. El hijo tiene derecho a ser bautizado y los padres tienen que ejercer ese derecho. Yo te pido y les pido a todos que pensemos bien, ¿por qué razón se ha metido en nuestra vida esta, por así decirlo, error de dejar pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo? ¿Por qué razón también se ha metido una idea
en muchas personas que dicen, yo voy a dejar que mis hijos sean mayores y que ellos decidan si se bautizan o no. Como si esos hijos en los bienes espirituales, materiales, estuvieran esperando para decidir. ¿Acaso tú no le das la leche todos los días a tu hijo? Pues bien, así como será la leche del cuerpo, también hay que darle la leche del alma. Y esa leche del alma es la gracia de Cristo y el amor a Cristo que nos llega por el bautismo. Que todos tengan una santa semana y que el Señor nos ayude a vivir un verano tranquilo donde podamos descansar para servirlo mejor.